uno de los grandes escaparates del fútbol. Todos preparados para el gran espectáculo. Si queréis saber quién ganará, no cambiéis de canal. Saludos a todos, preparaos para una cita con fútbol de muchos quilates. Subid el volumen para no perderos los comentarios de Miguel Ángel Román, al habla ahora mismo, ¿qué tal? Y DJ Mario, mi compañero de fatiga. Hoy tenemos un bonito duelo de la Liga EA Sports. Por ahí está el Barça, que intentará derrotar al Mallorca. Miguel Ángel, espero que tengas la voz en condiciones óptimas. Creo que nos espera un partido intensito y que no vas a tener ni un respiro. Una parada providencial. De no ser por esa impresionante atajada, ya irían perdiendo. Y esto no ha hecho nada más que empezar. Ha sido una gran parada, desde luego. Y siguen defendiendo, intentando recuperar la pelota. Despejan el centro. Vamos con el esquema del Barça en el día de hoy. Entre palos estará Ter Stegen. El uruguayo Araujo estará en la defensa con Crisp. ¡Ojo, que hay peligro! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Empieza mandando! Nos pone la repe y podemos ver de nuevo el centro, que ha sido espectacular. Qué bien definido después con un cabezazo de Emanuel. Un señor gol. De centro de Mallorca. No hay tiempo para lamentarse. El pase no llega a su destino. Lewandowski. Los azulgranas se quedan sin balón. La pondrán en juego desde el lateral. No la quería y la ha regalado. Ilkay Gundogan. La juega Koundé. Lanzamiento desde la esquina para el Fútbol Club Barcelona. Bien dirigido ese córner. Pelota para Gundogan. Venía el centro, pero despejan. Acaba con esa buena jugada. Consigue evitar el saque de banda. Samu Costa. Murici. Busca llegar al área contraria el Real Mallorca. Ha ido con todo, pero le ha salido bien. Parece que tiene el balón cosido a la bota. Y cae Gundogan. Y para ese disparo. Un córner que busca remate. La saca, pero hay segunda jugada. Solo les ha faltado la definición. Una pena.
Acaban de tener a para distanciarse por dos goles, pero no contaban con que el meta iba a sacarse esa genialidad. Después de esa gran parada, tienen la posesión. Tienen el empate en sus botas. Y lo para de manera increíble. Oriol Romeu. De Jong entrega mal. El Barça continúa jugando. Se aplica la ley de la ventaja. Pelota para Gundogan. Ocasión para Lewandowski. Puede que tengan otra ocasión. Y despeja ese centro. Uy, esto pinta muy bien. Ese pase iba bien encaminado, pero no lograron alcanzarlo. Manu Morlanes. Esa jugada termina ahí. Lewandowski. Hacia la portería sin oposición. Estaba el loro ya detenido el centro. Le ha leído las intenciones. Jules Koundé. Giovanni González. Samu Costa. No duda en ir a por el balón. Recibe Rafinha. ¡Qué buen avance la puede tener! ¡Gol, gol, 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 gol! Va a tener que dar las gracias por el regalo, La realización nos muestra de nuevo el gol. Como para fallarlo, La portería más sola que la una y solo bastaba con un toquecito. Se han puesto 2-0. Manu Morlanes. Tiene varias opciones de pase. Rafinha entrega la pelota al rival. Gran regate y gran jugada. Y lo prueba desde ahí. La para casi sin esfuerzo. Lewandowski. La tablilla muestra un minuto de añadido. Final de los primeros 45 minutos y es el tiempo de descanso. De Jong está demostrando por qué es un futbolista con tanta clase. Este espectáculo ofensivo no lo firma cualquiera, Y menos con esta pegada. Menuda bestia.
Empieza la segunda parte, muchas dificultades para el Mallorca en la primera mitad. Tendrá que darle la vuelta al partido como un calcetín si quiere sacar algo bueno de él. Entra con todo. Rafinha. Cuidado, que aquí pueden pasar cositas. Frenkie de Jong con el balón. Ocasión para Lewandowski. Y otro para adentro. ¡Gol! Ya mandan por tres tantos. La verdad es que se veía venir. Llevaban un rato tocando el balón sin parar y mareando a sus rivales hasta que encontraron el espacio adecuado para marcar. La portería contraria le está pareciendo el arco iris al Fútbol Club Barcelona. Christensen. Balón para Lewandowski. Rafinha intenta conectar con un compañero. ¡Qué parada acaba de hacer! Saca el córner con fuerza. No se complica. Quieren robar la pelota. Se activan al contragolpe y puede haber peligro. Pero corta la jugada. La pelota cambia de equipo. Pasa, pero la cortan. La toca Joao Félix. Balón para Lewandowski. Ocasión clara para Frenkie de Jong. Balón para Lewandowski. Puede marcar. Gol, 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 gol. Ahí llega el hat-trick. ¡Menudo partido se ha marcado! Nos pone la rep y podemos ver de nuevo al centro, que ha sido espectacular. Y el remate de cabeza ha sido para enmarcarlo o hacer un poste. Un golazo. Este 4-0 deja esto bastante sentenciado. Ha aplicado la ley de la ventaja con muy buen criterio. No han podido avanzar más. La recibe Joao Félix. Excepcional manera de bloquear el centro. Murici. Va con todo. Recibe Rafinha. La juega Koundé. Joao Félix recibe el centro. Joao Félix puede tirar a portería. Y la para. Si pensaban que se le había olvidado, aquí tienen la prueba de que no. Tarjeta amarilla. No, definitivamente no se olvidó de su última entrada. El Barça va a hacer un cambio. La pone centrada.
Había que despejarlo. Ojito que puede haber algo. Si ha tenido que tirar su meta por ella. Nueva ocasión a balón parado. La cuelga al punto de penalti. Aleja el peligro. Se pone en medio del disparo y desbarata el peligro. Buenísima parada. Centro al corazón del área. Atención al centro de Pedri. ¡Fuera! Ese testarazo sale muy desviado. No me extraña, tenía defensa rival muy encima y eso lo ha combinado todo. Rafinha avanza por la banda. El balón acaba saliendo fuera tras el desvío. El Mallorca se lleva el esférico. Lo deja seguir, eso es falta, será libre directo. Le ha echado y me parece que con razón. Flaco favor le ha hecho su equipo haciendo una entrada así, ¿eh? Ahora los suyos se quedan con uno menos. Parada facilita, otro día más en la oficina. Entramos ya en la recta final del encuentro, últimos 15 minutos de partido. Progresa con la pelota, puede haber peligro. Jugadita, balón parado desde la esquina. La va a poner en el centro. La defensa consigue alejar el peligro. González. Manu Morlanes. No queda nada para el final. 10 minutos y se acabó. Rafinha emprende el ataque. João Félix se prepara. Evitó que llegara a su destino. Ojito al contragolpe que lleva peligro. No han podido retenerla. Manu Morlanes. Frena el ataque anticipándose al balón. Sigue adelante, es una muy buena ocasión. Gol, 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 gol. La diferencia entre ambos equipos hoy ha sido insalvable. Menudo baño. Volvemos a ver el gol, el contraataque ha sido de libro. Han salido disparados hacia el campo rival y su compañero definió con un certero remate de cabeza. Y si ha perdido este último gol, no se preocupen, que va a seguir ganando el mismo equipo. Manu Morlanes.
Juega Ferran Torres. Consigue liberarse de la defensa. Y otra vez la tiene. Repele el peligro. Samu Costa. Samu Costa. Atención, que pueden salir en estampida. Laucas no sabía cómo parar ese ataque y lo ha hecho con una falta, pero ojo que podría acabar saldándose con sanción. Va a tener que andarse con mucho ojo después de esta amarilla. Su equipo no puede permitirse más pérdidas. Bueno, ahora tendrá que ser más inteligente y mantener la cabeza fría. Termina un gran encuentro del Barça, que ha logrado superar a su rival en este encuentro liguero. ¡Qué partidazo han hecho! Han jugado bien, además han materializado sus ocasiones. La diferencia de goles en el marcador es brutal. Hoy Frenkie de Jong ha cuajado una gran actuación. Ha estado imperial con el balón, rompiendo líneas. Todo bien. Menudo partidito el que se ha marcado este jugador. Ha sido una actuación intachable desde mi punto de vista. Ha marcado 3 goles y es...
like I've been smooth for so long, I'm trying to get rough. Buffing my nails, dog, I'm